Con esa imagen a usted. Pero ese es el punto que estableció. Quiero tener el honor de saludarlo para que en el futuro. Pero tenga usted cuidado porque. Sí, para que en el futuro esto va a ser histórico. Cuando estos señores se revivan el partido de Sendero Luminoso y comience la destrucción, que quede este como un día histórico en el que el ministro del Interior. Que quede como un día histórico que el ministro del Interior empujó a una persona casi inválida con el objeto de impedir que hable. Para eso. Ha venido. Usted para puede eso ha hablar venido. Lo que quiera. Usted puede hablar lo que quiera. Porque es el ministro. Usted es el ministro. De Ollantumala. Sendero Luminoso. La derecha. Usted es la derecha. Abimael la derecha. Okay. Es antilaboral. Perdón, antijuvenil. Un ratito. Eso es lo que pasa. Ay, déjeme que yo se lo cago. El señor acá, director de la Dricote quiere hablar. Esto es totalmente necesario. Y aquí no me vengan con que me expongo, el ministro hace, porque esto es necesario. Tiene que entender la juventud que Sendero Luminoso está tratando de revivir. Y yo tengo la responsabilidad como ministro del Interior de hacerlo conocer. Volvió. Esto volvió porque Sendero ha Luminoso. Querido afectar el derecho de expresión de la opinión pública y principalmente del arte.